el hombre adapta su medio, ¿no? A ver, rápidamente, para cerrar. Hay una capa de la atmósfera, topósfera, que está más o menos entre 18 y 20 kilómetros, donde hay una serie de gases naturalmente, en ciertas cantidades, ozono, dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos, que esos son prácticamente hechos por el hombre, pero están ahí. Entonces el sol, la radiación solar llega a la Tierra y la rebota. Y la capa que se tiene ahí hace que salga y mantenga una temperatura que más o menos dicen los que saben, incrementa en 14 grados normalmente, y que nos permite tener este clima que tenemos aproximadamente. Entonces, el humano, a través de su actividad, de su desarrollo económico, etcétera, falta de planeación, hace que esa cantidad de gases que están ahí aumente. Hace que la irradiación sea menor, o sea, salga menos, y calienta en medio grado, un grado, y por eso tenemos algunos eventos naturales, huracanes, que duran más, que son más fuertes, nevadas más prolongadas. En Estados Unidos acaban de pasar, de acuerdo a esto, las nevadas más fuertes en los últimos 100 años, por ejemplo. Entonces, sí se provocan estos cambios, que se han avanzado un poco. Y, como decía el ingeniero, derivado de falta de políticas públicas, hace que estos eventos naturales se vuelvan catastróficos, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en Guerrero, tocando el punto, se hubiera construido la famosa presa La Parota? Conociendo un poco de ese tema, de ese proyecto en sí, no hubiera evitado la totalidad de la fatalidad que pasó. Pero esa presa, además de llevar agua, lo que ustedes gustan y manden, hubiera frenado sí un poco, ¿sí? Porque la idea era que contuviera las avenidas que tenía el río que pasa por ahí, y entonces no hubiera llegado tanta agua a las zonas, independientemente de que se malautorizaron, hubo estudio de impacto ambiental, efectivamente, ¿sí? Se construyeron casas en una zona inundable, punto. Pero derivado de que no está la presa, falta de política pública, de populismo, de muchas cosas, bueno, se llega a ese nivel de catastrofismo. ¿Vale? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta cuál es el efecto biológico, ecosistémico, de lo que pasa con el cambio climático, pero definitivamente sí sigue aumentado por estas actividades. Falta de planeación, y bueno, si ahora nos vamos con la política que pretende este gobierno, que ojalá y se consiga ahí, porque bueno, yo soy apartidista, pero no apolítico. ¿Qué dice la política pública de hoy en día de este gobierno? Crecimiento económico con sustentabilidad. Bueno, pues es en pro de llevarle a la gente el mayor beneficio posible económico, porque finalmente eso está, y de alguna manera va a permear hacia los eventos que se vuelvan menos catastróficos. Entonces, finalmente, hay dos maneras de verlo. El cambio climático, que puede afectar a los eventos, al entorno natural, ¿sí? Y el cambio climático que afecta a la actividad económica por falta de planeación, etcétera, etcétera. En la tierra, en los elementos ecosistémicos, no, eso va a seguir y ha pasado, repito. En los eventos sociales, culturales, bueno, va de alguna manera, se está tratando de disminuir porque nos afecta al humano, ¿no? ¿Quién somos que regimos? Los que regimos este planeta. Bueno, yo concluiría con dos puntos importantes, o tres, dependiendo, porque luego aumento más. Tener básicamente una política nacional de cambio climático, que es fundamental impulsar en este gobierno, o los gobiernos que sean, pero también debemos de tener el problema de raíz. El problema de raíz, desde mi punto de vista, es que no hemos podido equilibrar las necesidades económicas de los seres humanos, es decir, las industrias, los desarrollos, los complejos, n cosas, con las necesidades ambientales. Hay ecosistemas que deben de mantenerse intactos. Hay otros que se pueden manejar responsablemente. Mientras no entendamos y no tengamos esa sensibilidad con el ambiente y con nuestro entorno, no podremos mejorar tanto en políticas públicas, uh-huh, como
en estudios ambientales y también como seres humanos. Al fin y al cabo, vivimos en el mismo planeta, o al menos que nos fuéramos a otro, ¿no? Pero básicamente es eso, cultura ambiental. Necesitamos un gran programa de cultura ambiental y de concientización para que las personas nos entiendan y se hagan partícipes de poder evitar los daños ambientales. Yo quisiera retomar solamente que la parte importante es que tenemos que cambiar esta concepción del antropocentrismo, ¿no? Y debemos de preocuparnos tanto a nivel individual como a nivel gobierno, a nivel país, de ser más eficientes en lo que consumimos. Si nosotros simplemente caminamos en vez de utilizar el vehículo, bueno, pues emitimos menos contaminantes a la atmósfera. Si consumimos menos, somos más eficientes al consumir el agua, pues nos va a durar más. Si manejamos nuestros residuos, bueno, pues vamos a acabarnos los espacios para depositar residuos, pues nos van a durar más tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje que deberíamos de dar a la sociedad, ¿no? Por un lado. Por otro, en esta mención que decía que tenemos que cambiar el contexto, no sé si recuerdan ustedes al científico Carl Sagan, de la Universidad de Cornell, con su famoso calendario cósmico, ¿no? Él, al hacer la comparación entre la historia del universo, los 15 mil millones de años, colocándolos en un marco de un calendario anual, pues la humanidad representa los últimos segundos del 31 de diciembre de ese año cósmico, ¿no? Entonces, ahí es donde tal vez el humano ha jugado a ser ese dios y se ha olvidado precisamente de que vive en un ecosistema en armonía con las especies que le dan de comer. Si nosotros, de nuevo, y quisiera volver a remarcarlo, somos más eficientes en nuestro consumo diario, como personas, como empresas, como gobiernos, como naciones, pues vamos a poder alcanzar una mejor armonía en esta interrelación de flujos energéticos, que a fin de cuentas es el ecosistema, ¿no?